profesora, yo me llevé la pizarra. Estoy trabajando. Voy a llenar esta caretilla en 2 minutos. Tú verás cuando yo sea millonario llenando caretilla. Yo soy un buen constructor. Dios mío, ¿qué será lo que tiene este motor? Que lo quiero prender. Dios mío. Dime, Vista. ¿Quién tiene esa pizarra que tú llevas ahí, muchacho? Esta pizarra, yo me la encontré. ¡Adiós! Ese muchacho está como raro, pero no, yo me voy. Porque no podemos decir que fui yo que se la yo voy a ser millonario cuando yo sea grande, porque yo soy un hombre que trabaja con su dinero. Tú verás cuando yo me vuelva millonario. Nadie me está viendo. Déjame irme de paso mejor. Este camión sí está bueno. ¡Tú estás lejos! Dime, patota. Juega conmigo, mi camión. Yo vengo a jugar mañana. Yo le iba a dar 5 pesos, pero se lo pido. Papá me quiere coger mi pizarra que yo conseguí ahora. Cuando yo sea millonario, con todos esos coches que llego a tener, voy a comprar muchísimas mentas, ¿sabes? ¡Marquilio! ¡Dime, amiguita! ¡La pizarra que me encontré! ¡Ya, amiguito! ¿Y dónde tú te encontraste esa pizarra? En la escuela, la profesora la dejó sola y yo me la llevé. ¿Pero y para qué te la cogiste, amiguita? Para que no se sienta sola, para eso la traje para acá. ¡Ya, amiguita! Pues cuando tú seas grande, tú vas a ser un buen padre. ¡Brinca para acá, ve! ¡Pero claro! Amiguita, ¿y qué vamos a hacer con esta pizarra? ¡Ah, oh, amiguita! ¡Vamos a jugar al estudiante del profesor! ¡Está bien, vamos! ¡Yo soy el profesor! ¡Pero y por qué yo no puedo ser el profesor! ¡Pero tú eres muy bruto y yo te tengo que enseñar! ¡Está bien! ¡Enséñame, ven! ¡Está bien! ¡Buen día, profesor! En el día de hoy vamos a hacer matemáticas y quiero que presten atención. ¿Pero y cómo yo le voy a prestar atención, profesor, si yo no tengo él? Marquilio, -5, pues está chistoso. ¡Ay, ñaña! ¿Cómo -5, profesor, si yo nada más tengo 5 pesos? Marquilio, shh. Estudiante, todo lo que necesite me lo pregunta. ¡Profesor! Dime, Marquilio. ¿Cuánto es 1 más 8? Oh, Marquilio, son 2. ¡Gracias, profesor! Oh, Marquilio, la clase tú la tienes que hacer tú solo, no me la tienes que preguntar a mí. ¡Profesor! Pero usted dijo que cualquier duda le pregunte a usted. Sí, Marquilio, pero no que le diga a la clase. Bueno, fue usted que me la dijo. Bueno, está bien, sigue estudiando. 1 más 1 más 1 más 1 más 8 son... 1 más 8. Marquilio, ¿cómo va a ser 1 más 8? Pero claro, profesor, porque 1 más 1 más 1 más 8 están toditos juntos y es 1 más 8. Marquilio, tienes que prepararte para los últimos exámenes porque tú estás feo. Me gusta usted porque es el profesor y yo aprendo de los maestros. Marquilio, te me vas a mi clase. Claro, claro. A mí que me gusta tanto la escuela. Eliane, yo sí, papá profesor. Usted no, sí, papá profesor, no, porque yo no aprendí nada. Me voy a peinar para ponerme como un papi champuzo y me voy a mirar en el espejo. Amiguita, espérate rápido, yo te estoy esperando. Bueno, espérate, amiguita, déjame ponerme un papi champuzo, que lo que te está bien, yo te espero. Déjame darme el último retoque. Ahora sí quedé como un papi champuzo. ¿Ah? Ya, amiguito, vámonos. Amiguita, ¿pero y qué es esa cosita que tú tienes en la cabeza? Eso, amiguito, eso para yo verme como un papi champuzo. Amiguito, pero una prima mía usa uno de esos mismos y es hembra. No, amiguito, era probándome, yo me lo voy a quitar. Vámonos. Está bien, amiguito, vámonos. Pero espérate, ¿por qué tú vives en el mundo? Amiguito, porque yo no... Porque me gusta la naturaleza. Bueno, está bien, amiguito, vámonos, voy. Si es sofía, porque es que yo vivo en el mundo. Porque yo no tengo casa. Y esa casa la yo iba a abandonar. Amiguito, pero yo te estoy esperando. Ahí voy, amiguito. Amiguito, vamos a jugar ahí algo. ¿Ay, qué?
Vamos a jugar y veo, veo. Diana, sí, pero yo empiezo diciendo veo, veo. Está bien, en pie. Veo, veo. ¿Qué ve? Una cosa. ¿De qué color? Rojo. Eso está facilísimo. A ver. Esta hoja. Tú estás como loco, eso es verde. Yo sabía que eso era verde. Era verde lo que tú decías. Esto. Se ve que tú no sabes estar en la escuela. Eso es gris. ¿Tú será que no sabes? Dame una pita. Está cerquita de ti. Ah, pues si está cerquita de mí. Mi Corea. Tú sí eres bruto. Está cerquita de lo negro. ¿Qué será? ¿Qué será? Esta cosita de este color que es otro color. Eso es azul. Está cerca del azul. Que sí soy como bruto. Mi cara. Te voy a dar una sola última pista. Está cerca de lo negro, de lo azul, de lo gris y de tu cara. Me rindo. Se ve que tú eres bruto. Esa cosita, mira eso. ¿Será tú que eres bruto que no me dijiste que estaba cerca de mi cuerpo? Vámonos, vámonos mejor. No te da, lo que me toca a mí. Pero espérate, me toca a mí. Ponele y te toca a ti. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿De qué color? Verde. Ajá, eso es facilísimo. Esta hoja. Fallaste. La hoja está debajo de mí. No, y eso no es arriba, eso es al lado. ¿Tú cómo que me estás haciendo trampa? Yo no te estoy haciendo trampa, no. Adivina. ¿Tú cómo que la escuchas ese ritmo que dice adivina? ¿Qué fue, Anifa? Adivina que estás perdiendo. Ah, si no es esa hoja, ni esa, es todita la hoja que está aquí. Tampoco, tan poquísimo. Ríndete que tú no vas a adivinar. Sí, me rindo. Tú ves que tú eres un bruto. Mira con los ojos y escucha con los dientes. Mira, esa cosita que yo tenía en los bolsillos. Eso es trampa, tramposísimo. Yo mejor me voy. Eso no es trampa, no. Envidiosa, envidiosa, enemiguita para siempre. No me hables ni me cuentes. Ese amiguito mío está como loco. Él pensaba que yo me iba a dejar ganar, pero él soy más bruto que él. Yo no quiero ser amiguito de ese loco. Pero espérate. Ya es hora de ir a la escuela. Yo me iba a hacer y hey, malo para ir para la escuela. Me duele la cabeza. ¿Para sobrino? Dígame, tío. ¿Usted no va para la escuela? No, tío, porque me duele el caco. Tranquilo. Yo me sé su cuento tuyo. Te me agarre, te me alita y te me va para la escuela. Está bien, tío, yo me voy a ir para la escuela. Pero si me desmayé por su culpa, va a ser su culpa, está verdad. Se me va, pero rápido. A mí que no me gusta la escuela, yo no quiero ir para allá. Cualquiera se trae ahí. Pero espérate, como yo soy tan bruto. Cualquiera se devuelve para la casa. Yo me voy a devolver, le voy a decir que no hay clase. ¿Por qué no voy para la escuela ahora mismo? Hoy no hay clase. O está bien, vete a quitar el uniforme. O está bien, tío. Marquillo, uno para la escuela que está tarde. O no puede ser, Marquillo, porque no había clase. Vámonos, que está tarde para la escuela. Ya le quedaron que Marquillo quiere ir para la escuela. Amiguito, pero camine rápido. Camine rápido. Yo no sé para qué yo voy a intentar trabajar con Marquillo. Ustedes sí son llorones. Eso no pesa, no. Ustedes están locos. Ah, pues si eso no pesa, ven, llévalo tú y pa. Ah, pues vamos entonces. Ustedes llevan esto y yo eso. Ustedes ya verán. Ya verán que eso no pesa. Ah, pues vamos entonces, vayan y te quejan. Esos muchachos están como locos. Dicen que eso pesa. Eso no pesa, no, no. ¿Qué muera que yo lo llevaba? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Qué cosa le está viendo? ¡Camina, bueno, loco! Esto está como muy grande. Ah, pero tú dijiste que eso no pesaba. Esto no pesaba, no, pero está como pesado. Estaba hablando. Pero espérame, yo voy caminando. Ese es ustedes que no tienen suelto. Marquillo, aguanta, que casi estamos llegando. Ay, amiguito, yo me tengo que largar porque estoy tarde. Adiós. Mira, dejó el palo botado y se fue. Y que se tenía que ir ese tramposo.
Mamá, nunca volvemos a hacer un trato con ese tramposo. Mira, ay, se me está haciendo tarde. Ay, ¿cómo me da una pena por llegar tarde? Estoy tarde, yo. Tarde que nunca. Mi papá me va a castigar. Amiguito Maikil, le vamos a jugar. Amiguito, no voy a nadie. Ya está bien, amiguito, tú te lo pierdes. Ay, Dios mío, es demasiado tarde. Y primer día de escuela, estoy más tarde que nunca. Y mi mochila. Ay, ah, pero mira mi mochila aquí. A ver. Yale, pero mi mochilita está pilla. Yale, yale. Ya se dañó mi mochila. Por y por qué yo estoy llorando. Yo voy para la escuela. Esta mochila ya no sirve. Problema resuelto. Vamos, come on. Vamos todos allá. Vamos para la escuela. Pero yo estoy tarde. Amiguito, ¿dónde tú vas? Para morirte que estoy tarde. El día de Maikilio se anda como rápido y está como raro. ¡Maikilio! Dime, amiguito. ¿Para dónde tú vas? Ah, amiguito, yo voy para la escuela. Maikilio, pero hoy es sábado. ¿Pero cómo que hoy es sábado? Yo. Sí, hoy es sábado. Clase. Yo sé que fuiste tú que dijiste que hoy sea sábado, porque yo no voy a irse para la escuela. Pues loco, yo que iba para la escuela. Ese Maikillo está como loco, dije para la escuela un sábado. Y más nunca, más nunquísima, vuelvo a ser amiga de ustedes, porque yo soy un niño estudioso y quería ir para la escuela. Yo no me voy a tirar, yo voy a bajar suavecito. Ya, amiguito Chanchi, tírate que me bajé. Amiguito Maikillo, para ahí. ¡Ya, amiguito Chachi! ¡Pues tú la garuro! ¡Ah, amiguito Maikilio! ¡Yo le tiré su besito para hacer mi mochila! ¡Toma, amiguito! ¡Ten cuidado, Maikilio, si me da! ¡No, amiguito! ¡Yo no te guardaré! ¡Vamos! ¡Más te vale, oíste! ¡Ya, amiguito! ¡Se me rompió mi mochila! ¡Yo sé que importa, Maikilio! ¡Porque ya salimos de la escuela y he hecho para allá para que me deje cruzar! ¡Está bien, amiguito! ¡Qué felicidad yo tengo que ya salimos de la escuela! ¡Genial! ¡Ya se terminó de dañar mi mochila! ¡Me lo voy a llevar! ¡Espérame! ¡A te rompe, Maikilio! ¡Gracias, papá Dios mío! ¡Por fin se quedó en la escuela! Pero espérate, amiguito Brinca Checo, Maikilio viene con nosotros. Bueno, yo no sé. Vamos a esperarlo para allí que llegue. ¡Yupi! ¡Yo soy en la escuela! ¡Soy libre! Ya por fin salimos de la escuela. Ya le sí, porque yo estoy cansado de salir a las 7 de la mañana. ¡Ah, qué tranquilidad y qué paz! ¡Amiguito, ya llegué! Ya, Maikilio, tú siempre me dañas la tranquilidad. Ya, dame, amiguito, esta tranquilidad que yo la arañé. Ay, no, Maikilio, ya quédate, que tú eres muy bruto. Bueno, está bien. Oye, Chanchi, si él supiera lo que nos dijeron de él, le cuento. Mejor cállate, mejor. Amiguito Chanchi, ¿qué tú vas a hacer en tus vacaciones? Bueno, Maikilio, yo voy a aprovechar que tengo vacaciones y me voy a acostar bajo la mata de mango por 3 meses. Sí, ya, amiguito, qué bacano. ¿Y tu amiguito Brinca Chaico? ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones? A mí me quilla que mami me mandé a bañar todos los días para la escuela. Yo voy a aprovechar y voy a durar 3 meses sin bañarme. Sí, ya, amiguito, ese es mi mayor sueño. ¿Y tu amiguito Maikilio, qué tú vas a hacer en tus vacaciones? Bueno, amiguito, ya mis vacaciones. Quiero comprar 50 gallinas ponerolas, tener 24 plátanos marulos y a Santiago, y a la capital, y viajar a Nueva York y tener 7 novias. Ey, Maikilio, está bacano. Maikilio, tú sabes que te quedas de recuperación. ¿Y qué es, amiguito, de tu recuperación? Ah, amiguito, recuperación es que cuando los otros niños salen de vacaciones, tú tienes que quedarte en la escuela para que te quedes de recuperación. ¡Ya, amiguita! Yo no tengo mis vacaciones planeadas. ¡Tú eres mentiroso! La verdad, Maikilio, tú tienes que seguir yendo a la escuela porque te quedas en recuperación. ¿De verdad? ¡Ya, amiguita! Ustedes son una envidiosa, ¿verdad? ¡Es mi amiguita para siempre! ¡No me ven ni me cae! ¡Ay, te quedaste en recuperación! ¡Abunda la caca! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a la olla! ¡Vamos para la escuela! ¡Y casi está llegando! ¡Para dónde vamos! ¡Vamos para la escuela! ¡Yupi! ¡Me voy para la escuela! ¡Pero espérate!
¿Y por qué mi amiguito Cocotazo no tiene el uniforme para ir para la escuela? Déjame preguntar. Amiguito Cocotazo, ¿por qué tú no tienes tu uniforme para ir para la escuela? Amiguito, ¿pero cómo así? Sí, todavía estamos en vacaciones. Pero amiguito, tú no sabías que falta un mes para que se acaben las vacaciones. Por eso yo tengo mi uniforme ya. ¿Tú te vas a dejar el uniforme hasta que lleguemos a la escuela? Pero claro, amiguito. Y así cuando suene la alarma de la escuela, me voy de una vez. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero me quiero estar como loco cuando hay un mes entero con el uniforme de la escuela. ¡Qué divertido! ¡Adiós! ¡Mira, me quiero con la ropa de la escuela! Y en vacaciones, y es que no tiene ropa en su casa. ¡Ué, ué! ¡Maikiro está loco! ¡Déjame yo decirle a este inmundo que Maikiro está loco! ¡Qué diversión! Pero espérate, mi bota está demasiado sucia. Yo no puedo llegar así a la escuela en un mes. ¡Me la voy a limpiar! Esto va a quedar nuevecita, nuevecita. ¡Tira! ¡Tira, papel, tijera! ¡Te gané un chingolazo! ¡Yache! Mira, Maikilo, ya está como loco con el uniforme de la escuela y ahora en vacaciones. Ya, che, sí, él parece que no tiene ropa. A mí me da pena con él porque él parece que no tiene ropa. Vamos a ir a preguntarle para ver si no tiene. Está bien, vamos. Vamos a estar quedando nuevita, nuevita. Nuevecita. Maikilo, ¿y es que tú no tienes ropa? ¡Sáquenme esto, burlaje de mí! ¿Tú quieres que te dé un cocotazo? ¡Envidioso, envidioso! No me hables ni me cuentes, buena colanda. ¡Buen feo! Bueno, Maikilo está como loco. Yo quería preguntarle si tenía ropa para regalarle. Pero bueno, vamos. ¡Tú verás que te voy a burlar de mí! ¡Me voy! ¡Todo está bien! ¡Mira, mira, Maikilo con el uniforme de la escuela! ¿Por qué ustedes están burlando de mí? Porque estamos en vacaciones y tú tienes la ropa de la escuela. ¿Será que tú no tienes ropa en tu casa? ¡Toma, que yo la agarro! ¡Ay, Chachi, mira que no tiene ropa de nosotros! ¡No te llamo nada, porque tú vas! ¡Que Dios ponga a citar a la escuela! ¡Ah, se mamó! Yo no quiero ir para la escuela, yo odio la escuela. ¡Qué felicidad! Por fin voy a la escuela. Cualquiera se devuelve. ¡Yupi, yupi! ¡Voy para la escuela! A mí no me gusta la escuela porque los niños me molestan. Claro que no, que mi amiguito de la escuela me va a poner más feliz. Quítate medio y medio, que yo no estoy hablando, tío, bueno. No me estás mirando, buen feo. Déjame practicar para cuando me pregunten mi nombre. ¿Qué lo que es, mami chula? Yache, no era así, era mi nombre. ¿Qué lo que es, mami chula? Yo me llamo Sutaneja. Y así está listo para conseguir novia. Ay, a mí no me gusta la escuela. Ay, a mí me da vergüenza que los niños se burlen de mí porque yo no sé cuántos son uno más otro. Ay, no me voy a poner. ¿Qué pasó por ahí, Miriam? De seguro una vaca pasó corriendo por ahí. ¿Ah? Vamos de aquí para que no me vean. Vamos de aquí. ¡Pero espérame, pendejo! ¡Corre, tía, que tú vengas a ver! ¡No, pendejo, espérame! Mira, Maikilo, ahí parado. ¡Ay, sí, mira, con la ropa de escuela! ¡Vamos a ver qué es lo que está haciendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Aquí. Ya no estoy llorando. No, tú no estás llorando. Cantando que tú estás. Ya, Maikilo, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí llorando? Yo estoy llorando porque estoy esperando a mi amiguito para irnos para la escuela y no llega. Ah, pues está bien, te digo, porque el dueño de la Matehuana nos está cayendo atrás. ¿Qué
Ya se fueron. Yo voy a seguir llorando. Yo no quiero ir para la escuela. No me meto tranquilo allí. Dame a descansarlo. Amiguito, pronto va a ver si la cola queda para allá. Amiguito, yo. A buscar y te iba. ¿Cómo a buscarme si yo vivo para allá? No, yo cogí un atajo, pues. Ajá. Pero espérate, ¿por qué tú estás llorando? Yo estoy llorando. Porque tengo una cosita en el ojo y no me la puedo sacar. Estoy llorando porque tú le tienes vergüenza a la niña. No, yo no le tengo vergüenza, pero ¿y qué te dijo eso? Yo sabía que tú le tenías miedo a la niña. Yo lo sabía. Yo sé que tú te vas a burlar de mí en la escuela. Yo sé. Yo no me burlé de ti. Está bien. Yo espero que tú no te burles de mí. Está bien, Maikilio. Espérate, Maikilio. Dime, amiguita. Guaje, le tiene miedo a la niña. No sabía que tú te ibas a burlar de mí.